equipo, entonces pasó de cuarto a tercero. Viene Monterrey, pelota dentro del área, balazo de zurda que se va desviado. Hombre, hay que aprovechar en el primer segundo del partido, en el minuto uno, ya hay que aprovecharlo. Pavón tocando el primer aquí para Jimmy Chará. Centro que no llega nadie en un momento porque viene Cruz Azul. Jorge Benítez, el paraguayo, se metió al área. Se quitó a un hombre, mete centro, no llegó. Él no era titular y bueno, terminó siéndolo. Benítez que mete el tiro de larga distancia. Fácil la pelota para Luis Cárdenas. República de Costa Rica en Centroamérica. Este es Ariel Rojas para Cruz Azul. Tocando la pelota en las afueras del área. Chaco Jiménez la manda dentro del área. Buen recorte de Benítez, cañonazo que tapa el arquero, contra remate de Guerrón, gol de la máquina. Creo que se lo anularon a Jofre Guerrón, estaba en fuera de lugar. Ahí está el recorte de Benítez, a ver dónde está Jofre. Discúlpenme, no había ningún fuera de lugar, Al momento en que tira Benítez, la pelota rebota en el guardameta y Guerrón venía llegando de atrás. Creo que se equivocaron aquí. Dos hombres importantes como Gargano y Sánchez en el medio campo. Centro al área de Guerrón, suelta el arquero Cárdenas. Y lesionado también, tres hombres en la barrera, pone Corona. Él custodia el palo izquierdo, dejando todo el lado derecho para un posible chanflazo de Pavón. Aquí viene Dorlan, busca por arriba de la barrera. La pelota pegó ahí, va para afuera. México, exactamente. Pelota dentro del área del Monterrey. Este es Víctor Vázquez, gira, mete a buen centro. Alemán. ¿No era Fischer? O Klaus Fischer, sí, también. Pelota dentro del área, rechaza apuradamente el Monterrey. Epa, de ahí dejaron la pelota para Guerrón. Comentancia que vino también a México, 86. Ya nada más venía de guardameta. Campo y delantera. Ahora lo está utilizando más por izquierda y juega con Leo Ramírez y con el caso de Ariel Rojas, más como contenciones. Viene Monterrey con la pelota, Dorlan Pavón se metió al área. ¡Balazo de Pavón! ¡Gol! Con un golazo, 1-0 sobre Cruz Azul. Aquí para Ariel Rojas, que ya abre para este hombre que llega, Jesús García. Centro al área, solo el remate del Chaco a las manos de Cárdenas. Aquí viene Cruz Azul con la pelota. Buen balón para Guerrón, se metió al área. Jofre lleva marca, luego toca por abajo. Gol de la máquina. Jofre Guerrón, minuto 47 del partido, empata el duelo, 1-1, Cruz Azul y Monterrey. Cantado, vale doble, decíamos Guerrón va a jugar ahora por el centro en lugar de Benítez. Vemos, sin haber visto todo el dibujo táctico, vemos que Rojas seguramente empezará por derecha y Guerrón será el centro delantero. Bueno, pues qué buen movimiento hace, qué buen... Pase pegarle al arco el Chaco de ahí, A ver... Allá va el centro pasado, el remate que se va desviado. Fallar esto. Enfrente del arco, No puedes fallar esto. Se pierde en la marca, estaba solo. Cadamente recupera Cruz Azul. Este es Aldo Leao. Filtra la pelota para Guerrón, entró solo al área. Jofre, cañonazo que le tapa bien Javier Sánchez. Dando a Jesús García, así que Dorlan va a buscar la raya de fondo. Centro pasado, segundo palo, soltó Corona la pelota. No hay contrarremate. Parar el primer juego del torneo que será la próxima semana ya. Viene el Monterrey con la pelota, ahora en las afueras del área, el tiro de zurda, desviado del arco de Corona. Ya se dan sus pasitos hacia adelante, la barrera, no hay spray, no está, la, no está Chaco, la distancia. Le pega con potencia, Cárdenas con apuros, desvió tiro de esquina. Manejando la pelota para Cruz Azul, trazo largo, no hay fuera de juego, el Chaco Jiménez se va a meter al área, pone la pelota al borde del área. Todavía mejor que estaba esta. Mejor. ¿Sí? Mira lo del Chaco. Sí, era solo, qué buena recepción. No le pegó, ya estaba dentro del área. Casi frente al arquero. No me explico por qué no le pegó Cris Peña. ¿Qué número tiene, César? 17. 17, gracias. Aquí viene el Cruz Azul con la pelota ya en las afueras del área. Ariel Rojas tocando a las afueras del área. ¡Cañonazo dentro! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! En este segundo tiempo aprovecha la oportunidad, mete riflazo que se le va a Cárdenas por debajo del cuerpo. Cruz Azul ya está ganando el juego.
36. Y en la casa de estos jugadores, bueno, pues se vive con en polos opuestos, ¿no? Lo de Zúñiga, bueno, la familia estará feliz. Y después en casa del arquero Luis Cárdenas estarán lamentándose este error.